La cultura y el arte indudablemente hacen parte de un buen desarrollo en cualquier ser humano. Es por eso que hoy en nuestra sección de InfoLife tenemos un invitado que le ha aportado culturalmente mucho a la isla. Su nombre es Franklin Salgado y esto fue lo que nos comentó. Hola amigos de Top Life y continuamos aquí en nuestra sección de InfoLife. Hoy me acompaña una persona que desde que llegó a la isla le ha dado un aporte cultural impresionante. Él es Franklin Salgado. Franklin, bienvenido a Top Life. Gracias. Gracias, John. Gracias a todo el equipo. Placer estar aquí y lo felicito por el programa. Estaba viendo algunas cosas y es maravilloso. Muchísimas gracias. Para nosotros también es un placer contar con personas como tú que además de tener un background muy interesante, también le están aportando, al igual que nosotros, algo positivo a la isla. Háblanos un poco de tu trabajo. Eres el director cultural del IVCC, Instituto Venezolano de Cultura y Cooperación. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, bueno, ya con el Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperación tenemos 9 años ya, ¿sí? Funcionando. Y ha sido maravilloso. Bueno, imagínate que en estos 9 años por el Instituto Venezolano de Cultura y Cooperación han pasado casi 15.000 personas en una isla de 160.000 habitantes. Eso es más o menos el 10% de la población ha pasado por allí. Los cursos son totalmente gratis y en todos estos años hemos hecho cursos de idiomas, inglés, español, papiamento, holandés, música, guitarra, cuatro, técnicas manuales artesanales, diseño, ¿sí? Y actualmente estamos arrancando nuestro primer trimestre académico del año y estamos súper contentos con todas las actividades. Ok, quiero recalcar que lo interesante de ese instituto es que no solamente, porque mucha gente piensa que al pertenecer, a ser parte del Consulado de Venezuela, es solamente para venezolanos. Y realmente es un instituto que acoge a todas las culturas, venezolanos, colombianos, curazoleños, holandeses, también en las clases de español. Exactamente, el único requisito es ser residente permanente de la isla de Curazao. Okay. Es el único requisito y tenemos, bueno, colombianos, dominicanos, haitianos, venezolanos, de todas partes del mundo. Por supuesto, muchos holandeses, muchos curazoleños. Bueno, hablaste de que ya se inició el primer trimestre del IVCC en el 2018. Cuéntanos un poco qué incluye todo eso para este 2018. Bueno, actualmente tenemos 2 cursos de inglés, 2 de español, 1 de holandés, 1 de papiamento, tenemos 1 curso de 4, formación musical para niños, siempre vamos a tener un programa especial para microempresarios. Ahora, aparte de lo que es toda esta labor del Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperación, también venimos con una serie de proyectos teatrales, pero ya con lo que es la Fundación Arawak Teatro. Arawak, que para allá íbamos, Franklin, no te me adelantes, que para allá íbamos, obviamente. Franklin es el director, fundador de Arawak Teatro. Sí. En algún momento de la vida hice parte de esta fundación. Sí, sí, sí. Háblanos un poco de este proyecto. Bueno, Arawak ya tiene 8 años en la isla, ¿sí? Al principio yo estuve tímido dirigiendo a Arawak porque necesitaba conocer los idiomas locales, ¿sabes? Para dirigir y producir una obra en el idioma tienes que conocerlo, conocer su ritmo, todo esto. Luego de 8 años ya hemos dejado el bajo perfil y en los últimos años ya hemos estado haciendo producciones más arriesgadas. Por lo menos en los últimos años hemos apostado mucho al teatro infantil, al teatro juvenil, que es algo casi inexistente en la isla. Y realmente los resultados han sido maravillosos con los últimos montajes para niños. Bueno, fui testigo de uno de los montajes que realizaste recientemente, Belinda Lavalimpi, Papiamento, sí, Belinda Lavalimpi, sí. Una obra maravillosa dirigida para toda la familia en general, sí, pero va muy enfocada en el público infantil de la isla. Sí, ¿no? Además, fíjate lo importante de, bueno, el programa se llama Top Life y parte de tener una Top Life es tener cultura, es tener tiempo, invertir tu tiempo de ocio en algo que te enriquece, esa es parte de tener una Top Life, ¿no? Entonces, por eso siempre vamos a usar las artes, vamos a estar trabajando con las artes,
para empoderar a los ciudadanos, para el desarrollo integral ciudadano, ¿no? Fíjate, un cuento rápido. Hicimos un montaje para niños en donde había un dentista loco que torturaba a un niño que no se cuidaba la boca. Y bueno, los niños se reían mucho. Año y medio después, estamos haciendo otra actividad y un niño que me reconoce, aunque yo estaba vestido totalmente diferente, me dice en papiamento, Miner, ahue me está esqueiro mi gente. Ok, estás creando conciencia. Sí, y yo no entendía porque él me decía, ¿qué está diciendo? Que él ahora se cepilla los dientes. ¿Cómo? Y era que el niño había estado en la obra en donde el niño que no se cuidaba los dientes y comía mucho dulce. Entonces, año y medio después, un niño se acuerda de eso. Eso es empoderar al ciudadano. Y además, Franklin, interesante que se toque este punto porque los niños son el futuro del mañana y muchas veces se escucha aquí en la isla de que no hay actividades para niños, los niños aquí no tienen de pronto dónde ir a recrearse y realmente sí hay. Sí, entonces hay. Es bueno que, en este, que estés en este programa, además que la gente sepa que sí hay una opción para los niños. Hay, cuéntanos las edades para ingresar a Arawak o al IBCC, que desde qué edades permiten. Bueno, para Arawak Teatro, que son los cursos de teatro, tenemos la parte juvenil, el equipo juvenil, que aceptamos desde 12 años, ¿sí? Pronto vamos a abrir para niños más pequeños, pero desde 12 años, 18, 20 años, 20 y tanto, es la parte de teener, adolescente. Pero también hay algo interesante en Arawak, y tú conoces algunos de estos personajes, y es que tenemos un grupo de gente adulta de 40, sí, 60, claro. 70 años, sí, sí, que escriben maravillosamente bien, todos curazoleños, que actúan muy bien, y por ahí venimos también con un proyecto para gente grande. O sea que tenemos adolescentes y tenemos gente grande. O sea, tiene las puertas abiertas para un público bastante... bastante amplio. Bastante amplio. Además, hay algo interesante para el que él todavía no maneja la información, y es que sabes que cambió totalmente toda la zona donde está el Uno Blow, La Tentación. Ahora se llama Zona Cultural. Sí. Ahora lo está manejando la Casti Cultura, que está haciendo un trabajo maravilloso en la promoción de las artes, en la promoción del teatro. Y con Casti Cultura viene un remozamiento, viene un relanzamiento de todos estos teatros, vienen espectáculos maravillosos y sobre todo pendiente a todos los padres en la isla que todos los sábados van a tener espectáculos para niños. Fantástico, eso me parece lo mejor porque como decíamos, hay que invertir tiempo, hay que invertir cultura, conocimiento, sí, en lo que va a ser el futuro de nosotros, que son los niños de hoy en día. Exactamente, lo que te decía, es parte de un nivel de vida, de un estándar de vida. Y ojo, no tiene nada que ver con lo material, ¿sí? Es simplemente buenas directrices gubernamentales, excelente ejecución a nivel social, organización, disciplina y muchas ganas de llevar el arte a cada rincón de la isla. Aunque suene un poquito trillado, pero es así. Llevar el arte a cada rincón de la isla. Por ahí tenemos un proyecto para, con los centros de barrio. Vienen cosas muy importantes para las artes escénicas en Curazao este año. Y obviamente con Arawak Teatro. Con Arawak Teatro y además otras agrupaciones de teatro que también vienen por allí. Entonces es importante que el público en general esté pendiente de lo que sucede en sus teatros, en sus artes escénicas, y que los padres entiendan que llevar a los niños a ver un espectáculo de artes escénicas es parte de la educación. Exacto. Bueno, yo quiero que hagas una invitación. ¿Dónde se puede conseguir a Franklin Salgado? ¿Cómo puede la gente contactar con el personal de Arawak Teatro? Porque estoy seguro que después de esta entrevista es mucha la gente que quiere ser parte de este proyecto cultural. Sí. Arawak Teatro, tenemos Gmail, el correo, Arawak con K, teatro, no te corrido. Es que ese por aquí, ¿sí? Lo vamos a poner aquí. Ok, Arawak Teatro, espero que esté ya saliendo por acá. Este, Arawak Teatro, @gmail.com, el 661-1058 es el teléfono. Este, y básicamente, bueno, en Facebook somos Arawak Teatro. Buscarnos y vamos a estar
colgando en las redes sociales toda nuestra información. ¿Algunas fechas específicas? Sí, mitad de marzo venimos con talleres especiales para jóvenes y para adultos. Venimos con un plan de edición de libros y un proyecto especial con historias creadas en la isla que espero después revelarlo en este mismo programa. Por supuesto que sí, Frank, que aquí tiene las puertas abiertas siempre. Sí, entonces, pendiente, Arawak Teatro, en todas las redes sociales vamos a estar mandando toda la información. Ok, pues ya saben, televidentes, ya escucharon a Franklin Salgado, viene un proyecto cultural impresionante para esta isla, así que sigan pendientes, sigan Arawak Teatro en sus redes sociales, contacten a Franklin Salgado y, por supuesto, quédense porque aún tenemos mucho más aquí en Top Life. Teatro.